Las condiciones del mantenimiento de los camellones de Ayala y Cuautla es evidente y contrastante. Mientras en el bulevar que va de Ayala al municipio de Cuautla, el mantenimiento ha sido preventivo, correctivo e incluso adornado con algunas plantas de ornato que dan una buena apariencia. En el municipio de Cuautla, cuando se llega a la capital histórica de Morelos, el cambio es evidente, como lo muestran estas imágenes recogidas este jueves 11 de agosto. En Ayala el césped está cortado y lucen en buenas condiciones sus camellones. Al llegar a Cuautla, el pasto está sumamente crecido, lo que incluso imposibilita el cruce de peatones a lo largo de esa vía que eventualmente podrían cruzar por ese camellón. Habitantes de la colonia Ampliación Francisco y Madero hacen un llamado a la Dirección de Servicios Públicos Municipales para que lleven a cabo la poda de esta miniselva que se ha formado aquí en la capital histórica de Morelos.